Hola chicos y chicas que estén observando este nuevo canal en YouTube. Comenzaremos con un tutorial sobre los planos y movimientos de cámara más utilizados, ya que estos nos servirán de mucha ayuda en la elaboración de una buena producción audiovisual. A continuación mostraré los diferentes movimientos y planos para que se den una idea de cómo se estructura. Iniciaremos con los planos que son más utilizados en las producciones audiovisuales. El primero es el plano general. Muestra con detalle el entorno que rodea al sujeto o al objeto, como un amplio escenario. Se utiliza para describir a las personas en el entorno que les rodea. Como podemos ver en la imagen, Barbie y Ken se encuentran dentro de un cuarto y mostramos toda la habitación. Nuestro segundo plano es el americano, que también se le puede denominar como plano tres cuartos y en el cual se encuadra de la cabeza hasta las rodillas. Se le llama americano porque era utilizado en las películas de vaqueros para mostrar al sujeto con sus armas. Aquí, como podemos ver, Barbie está desde la cabeza hasta sus rodillas. Para terminar con los planos, presentaré el close-up, o mejor conocido también como primer plano. Este tipo de plano, al igual que plano detalle o primerísimo primer plano, corresponde a una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje. Bien lo explico en la imagen. Ahora explicaré los movimientos. El primero es el paneo, que es un movimiento horizontal que se realiza desde un punto A hasta un punto B y se utiliza para mostrarle al televidente lo que no se puede ver en un recuadro general. Para continuar con la explicación, les mostraré un ejemplo de lo que es un paneo. Comenzamos con el coche azul, que en este caso sería el punto A, y va a recorrer hasta el punto B, que termina con el coche negro de rayas. Así es como se utiliza un paneo a la hora de realizar una producción audiovisual. Nuestro segundo movimiento de cámara que les voy a mostrar en esta ocasión es el dolly. Es cuando la cámara se acerca físicamente al sujeto o se aleja de él. A continuación, el ejemplo. Listo, esto es el movimiento de dolly. Para terminar con los movimientos de cámara más utilizados en una producción audiovisual, el último es el traveling. Este consiste en el desplazamiento de la cámara paralelamente a la acción que se está llevando a cabo. A continuación, la explicación. Esto ha sido todo. Espero chequen los próximos tutoriales que estaremos haciendo para que puedan realizar mejor sus producciones audiovisuales.